Como vimos en el video anterior, ¿verdad? Para poder cargar los datos de la grilla, simplemente necesito un dataset, ¿ya? Asociado a la propiedad DataSource, ¿ya? Y automáticamente lo que se hace es se cargan los datos de la consulta a la grilla, y de esa manera estamos asociando la grilla con, en este caso, el dataset, como se puede apreciar en la figura de acá abajo, ¿eh? Es decir, el data gri la grilla en este caso, yo puedo, con la grilla, puedo actualizar, insertar datos o eliminar, y a través, y todo es a través del dataset, ¿eh? Y también, obviamente, la grilla es cargada mediante el dataset. Entonces todo está relacionado, y todo es a través también lo que permite la actualización, la carga de la grilla, la eliminación, la inserción de datos, es el SQL Data Adapter. Para mí es el más importante, ya que él es el que ejecuta todo de manera automática. ¿Ya? De esa forma. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, como requisito para que todo esto funcione bien, es que vamos a ver la tabla, ¿verdad? Nuestra tabla producto, ¿qué es lo que debiera tener? Debiera tener un código que debe ser clave primaria. Eso es lo único que se permite, ¿ya? O sea que como requisito para poder trabajar con estos objetos, ¿ya? Otra cosa muy importante es, ¿verdad?, que al ser un código de tipo entero y auto increment, ¿verdad?, debo tener cuidado al momento de ejecutarlo, ¿verdad? Y la idea es que yo no pueda modificar ese código, ya que ese código debe ser fijo, ya que es clave primaria, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es explicar otra propiedad de la grilla. Específicamente, hasta el momento, hasta esa línea, yo tengo reflejado lo que es listo, lo que es la tabla producto con todos sus datos, es decir, la grilla hasta el momento, como podemos evidenciar acá, la grilla hasta el momento va a tener tres columnas, de la cual comienza de la posición 0, 1 y 2. ¿Ya? Y la idea es que las columnas, específicamente la columna 0, no se pueda editar, es decir, yo no pueda escribir o modificar todas las columnas 0, es decir, el código. Entonces, para poder realizar eso, ¿verdad?, la grilla tiene una propiedad que se llama, o tiene un método que me devuelve todas las columnas, ¿ya? Es decir, las tres columnas: código, nombre y precio, ¿ya? Pero a mí solamente me interesa la columna 0, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a especificar de la columna 0? Voy a especificar una propiedad, es decir, yo quiero que la columna 0 sea de solo lectura. Y para eso, ¿verdad?, le especifico que verdadero. Entonces, de esa manera, lo que estoy estableciendo es que la grilla, ¿verdad?, ya yo no voy a poder editar esa columna, ya que esa columna es muy importante para, ¿verdad?, la tabla. Lo que vamos a explicar ahora, ¿verdad?, es qué pasa si yo voy modificando, voy eliminando o voy insertando registro en la tabla. La idea es que esos registros también se vean reflejados en la base de datos, ¿ya? Entonces, para realizar eso, ¿verdad?, lo vamos a hacer a través de nuestra clase DataProducto, que hasta el momento lo único que tiene es, ¿verdad?, una función que se llama obtenerProductos, ¿verdad? Y lo que hacía, ¿verdad?, devolvía un dataset con todos los productos seleccionados. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear otra función pública. En este caso le vamos a poner sub, ya que se va a llamar actualizar
producto. ¿Y cuál es la idea? La idea es que ese método reciba todos los registros que fueron modificados, ¿ya? Y una cosa muy importante, por ejemplo, voy a ponerle un enter ahí, ya lo voy a ejecutar nuevamente. Algo muy importante, lo que yo estoy modificando acá es el data source de la grilla, es decir, lo que estoy modificando es el dataset, ¿ya? De la consulta que se realizó, ¿ya? Es decir, de todos los datos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el método que vamos a realizar ahora reciba un dataset, ¿ya? Con todos los cambios que se hicieron, ¿ya? Porque obviamente nosotros no vamos a saber qué registro se modificó, pero si yo envío todo el dataset, automáticamente lo que hace los objetos que vamos a explicar más adelante hacen todo eso de manera automática, es decir, actualizan todo línea a línea, ¿ya? Entonces, la idea es que este método reciba un dataset, ¿no? De esa manera. ¿Y cuál es el requisito? El requisito es que si vamos a actualizar esa grilla, la idea es que sea se cargue esa misma consulta, ¿no? Es decir, vamos a trabajar con un select. Que abramos la conexión con nuestro objeto connex de la clase conexión. Recuerden que tiene tres métodos, perdón, dos métodos, uno que se llama conectar, ¿verdad? Que ejecutemos el comando o creemos el comando en este caso, new SQL command. El comando específicamente SQL y del objeto connex podamos obtener la propiedad conexión, y en el data adapter almacenar, ¿ya? Específicamente la propiedad select command, almacenar la consulta. Si se fijan, es exactamente lo mismo que hemos hecho hasta el momento para cargar los datos en la grilla, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia entre esos dos métodos? Que yo voy a actualizar esos datos sin necesidad, y esto es lo importante, sin necesidad de establecer un insert, un update o un delete, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. ¿Qué es necesario para eso? Es necesario otro objeto que es el command builder, ¿ya? Es un constructor que lo que hace es detectar automáticamente qué es lo que se hizo en en la dataset y automáticamente ejecuta un insert, un update o un delete dependiendo de lo que haga, lo que reciba del dataset. Entonces, con solamente crear el objeto, ¿ya? Le voy a poner cm command builder, cb de command builder, as new SQL command builder, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a construir? ¿Qué necesita como parámetro nuestro data adapter? Es decir, automáticamente ahí lo que se realiza, ¿verdad? Es que el SQL command builder recibe, ¿verdad? El data adapter, en donde lo único que hace es actualizar, perdón, es recibir la consulta que que se ha cargado, ¿verdad? Específicamente la propiedad de select command, ¿bien? Y automáticamente, si nosotros ejecutamos el command builder, si yo no hago esa línea, las siguientes líneas
no tendrían o no se ejecutarían, ¿ya? Entonces, el objeto DEA tiene un método muy importante que es el update, ¿ya? Entonces, el update lo que hace, actualiza, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a actualizar el data adapter? El dataset que nosotros enviamos desde la vista, ¿verdad? Y debemos especificar también qué tabla vamos a trabajar. En este caso, la tabla producto. Finalmente, nos desconectamos. ¿Ya? Entonces, lo que hace el Command Builder automáticamente construye, ¿ya? Construye todas las sentencias, ¿ya? SQL que yo pueda realizar o que realicé sobre el dataset, ¿ya? Que en este caso es llamado data. Entonces, ¿qué es lo que falta? Manejarlo desde la vista, es decir, cómo yo envío esos datos desde la vista. Entonces, para hacer eso, simplemente vamos al formulario y colocamos un botón. El botón le vamos a llamar actualizar cambios. Nombre del botón le vamos a colocar botón actualizar. Doble clic en el botón. ¿Qué debemos hacer acá? Simplemente debemos crear un objeto as new s, perdón, data producto. Creamos un objeto de la clase data producto y el objeto punto actualizar producto, ¿verdad? Recibe un dataset, ¿verdad? Si nos fijamos acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos al momento de cargar la ventana? Cargamos la grilla con los datos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacía ese método? Devolvía un dataset, lo guardábamos en la propiedad data source. Entonces acá simplemente grilla.dataSource le enviamos nuevamente al método, ¿verdad? El dataset que recibió, pero dependiendo, ¿verdad? Si yo realicé los cambios o no, se van a ver reflejados en la base de datos. Y aquí simplemente un mensaje box que diga, por ejemplo, datos almacenados. Obviamente, aquí se puede evidenciar que las validaciones también es un tema, es decir, habría que ver si la grilla me permite realizar algunas validaciones de tipo entero o de tipo string, ya dependiendo del problema. Al ejecutarlo, por ejemplo, si yo a este le llamo, por ejemplo, producto A, producto B, producto C, ¿ya? Y los precios valen todos 0. Actualizo los cambios, dice datos almacenados. Cierro. Abro de nuevo la aplicación. Y automáticamente me aparecen los datos. Yo puedo, por ejemplo, agregar un producto D. ¿Ya? Actualizo los datos. Cierro, ejecuto, me aparece, ¿verdad? Eso. Yo tenía un archivo antes o otro producto antes, por eso que aparece el 5. Puedo eliminar un producto si quiero, el mismo 5. Actualizo cambios, ¿ya? Y ya no aparece el 5, ¿ya? Entonces, también puedo agregar un dato. Eso sí, ¿verdad?